¿Qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a un video más. Hoy lamentablemente nos despertamos con una triste y lamentable noticia. Hoy se enluta el mundo de la música. Artista famoso y reconocido ha fallecido por un accidente de tránsito. Se estrelló contra un árbol. En el siguiente video te vamos a contar todos los detalles de esta noticia. Pero antes te quiero invitar a que te quedes hasta el final de esta noticia, de este video, para que puedas estar al tanto del mejor contenido que te ofrecemos aquí en Somos Red Viral México. El talento en el canto que por mucho tiempo compartió Ubaldo Jiménez en las reuniones del municipio del Copey César tuvo un lamentable final. El artista falleció en un accidente de tránsito. Ubaldo Jiménez se movilizaba en una motocicleta sobre la carrera 14 con calle 11 del municipio, donde impactó contra un árbol. De acuerdo con la información preliminar entregada por la comunidad, los habitantes socorrieron al cantante y lo trasladaron al Hospital San Roque, donde a los pocos minutos reportaron su fallecimiento. Ubaldo Jiménez gozaba de reconocimiento en la región por su canto en la música vallenata y haber surgido de la Asociación de Intérpretes y Compositores del Copey ANSICOP. Por ese motivo, su fallecimiento despertó una lluvia de mensajes de solidaridad con los familiares, quienes tuvieron que pedir una colaboración económica para los gastos exequiales. Fue un hombre sencillo, humilde, lleno de infinitos sueños por triunfar dentro de la música de nuestro folclore. Divertido, parrandero, disciplinado y siempre con ansias de hacerlo cada día mejor en los cantos que interpretaba, recordó Roque Gullo, amigo del artista. Ubaldo Jiménez representaba la esencia original de un artista copeyano, lo que le permitió trascender entre sus paisanos y gozar del aprecio de todo un pueblo que hoy lo llora. Se supo que la víctima horas antes había estado departiendo de unos tragos con algunos amigos, ya que un cuñado ganó en canción inédita como compositor y él como cantante de la obra musical. La unidad móvil de criminalística de la policía se encargó de realizar el croquis del siniestro para establecer las causas que lo originaron, las cuales al parecer estarían relacionadas con exceso de velocidad y la imprudencia. Que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.